Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Joana y en el día de hoy te voy a enseñar a tejer estas lindas florcitas que puedes usar de aplique, de adorno, de lo que quieras. Quedan realmente muy bonitas, se hacen en 5 minutos y llevan re poco material. Para mis florcitas utilicé hilo de algodón peinado 8-8 para esta florcita y para esta utilicé hilo de algodón rústico 8-6. Hay una pequeña diferencia de tamaño, no solo porque este hilado es más finito que este, sino porque para esta florcita monté 53 cadenas y para esta otra monté 33. Para que veas que puedes modificar el tamaño solamente cambiando las cadenas de inicio. Después el patrón se repite en ambos casos de la misma manera. Las hojitas no modifiqué el patrón, quedaron las dos del mismo tamaño. Te voy a mostrar el grosor de este hilado, es hilo de algodón peinado 8-8 y este es el rústico 8-6. La diferencia de grosor es realmente muy, muy poquita. Este es un poquito más grueso. Utilicé en ambos casos aguja de crochet número 3,5, tijera y aguja lanera. Comenzamos con un nudito de inicio. Y vamos a montar 53 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo mis 53 cadenas y vamos a contar desde la aguja hacia atrás. 1, 2, 3 cadenitas y en la cuarta vamos a tejer un grupo de 5 varetas en el mismo punto. Pero las tres cadenitas estas me van a contar como la primera vareta. Entonces voy a tejer 4. Contando estas cadenitas, esta sería la segunda vareta. 3. 4. Y 5. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y en el siguiente otro grupito de 5 varetas. Una. Dos. Tres. Cuatro y 5. En el siguiente punto, un punto bajo. Y esa es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. 5 varetas en un mismo punto y en el siguiente punto, un punto bajo. Voy a continuar hasta terminar la vuelta. Llegué al último punto de la vuelta, voy a hacer una cadenita al aire, estiro hebra y corto una hebra bastante larguita para que me alcance para coser la rosa. Me voy a traer la hebra, la paso y ajusto. Me ayudo con aguja lanera. Y vamos a coser nuestra flor. Me quedó esta especie de choricito. Y lo que vamos a hacer es ir acomodándola. Ahí. Agarro la punta que no tengo la aguja. Y la empiezo a acomodar. La voy a abrir de a poquito para que se vayan acomodando los pétalos y no me quede todo cerradito. Ahí. Una vez que lo tenemos acomodado de la manera que nos gusta, puede ser más abierta o más cerradita,
Vamos a coser. No hay un punto en específico para pasar nuestra aguja. Lo que yo voy a hacer es ir y venir por toda la rosa hasta que quede lo más unida posible. Voy a ir picando en puntos cercanos y atravesando toda la rosa. Ahí. Me traslado un poquitito en otro punto. Pico y salgo para el otro lado. Trato de que sean puntadas internas para que no se vea. Y de esta manera voy a coser toda la rosa. Hice solamente unas puntaditas y ya no se desarma. Se cose súper rápido, no es necesario pasar por todos los puntos. Voy a continuar por algunos puntitos más. Terminé de coser la rosa. Voy a hacer un nudito entre estas dos hebritas. Y vamos a cortar. Nudito. Y corto. Si vos querés unirla a un suéter, una cartera, una vincha, si la querés usar de aplique, te conviene dejar la hebra para coserla. Como yo no la voy a usar de aplique, le voy a cortar estas dos hebritas sobrantes. Y así me queda mi rosita. Ahora vamos a hacer las hojas. Para las hojitas vamos a comenzar con un nudo de inicio. Y vamos a montar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Contando, perdón, desde la aguja en la segunda cadenita, tejemos un punto bajo. En la siguiente, una media vareta. En la siguiente, una vareta. En la siguiente, una vareta extendida. Tomo lazada, pico, tomo lazada y salgo. Tomo lazada, paso por una de las lazadas que tengo en la aguja, salgo. Tomo lazada, paso por dos, tomo lazada y cierro. Una vez más. En la siguiente cadenita, otra vareta extendida. Tomo lazada y salgo. Tomo lazada, paso por una. Tomo lazada, paso por dos. Tomo lazada y cierro. En el siguiente punto, otra vareta extendida. En el siguiente, una vareta. En el siguiente, una media vareta. Y en el último puntito, tres puntos bajos. Uno. Dos. Como ves, estoy girando la hojita. Yo venía tejiendo de esta manera. Y al hacer los tres puntitos, estoy rotándola de esta manera. Me falta uno. Tengo mis tres puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar de este otro lado de la hojita. Y repetimos la secuencia. Una media vareta
en el primer punto que tenemos disponible, una vareta en el siguiente, en los siguientes tres puntos, una vareta extendida. Tengo una. Dos. Y tres. En el siguiente, una vareta. En el siguiente, una media vareta. Y en el último puntito que tengo disponible, que sería el primero que tejimos, tejo dos puntos bajos en el mismo punto. Uno y dos. Y cierro con punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos al inicio. Estiro. Corto hebra. La deslizo. Esta hebrita yo la fui escondiendo a medida que fui tejiendo. La voy a cortar. Y con aguja lanera voy a esconder esta hebrita. Voy escondiendo la hebra. Perdón por los ladridos. Es el perro del vecino. Ahí. Ese es el mío. Se están comunicando. Corto hebra. Y de esta manera queda la hojita. Lo que yo hice con esta hojita fue pegarla. La pegué con pegamento universal. Y con esta voy a hacer lo mismo. Se puede también coser. Yo elegí pegarla con pegamento. Muy simple. Sin mostrar marcas. Le voy a poner un poquito de pegamento, poquito, transparente, por supuesto, para que no se vea, y la voy a ubicar. Tengo tiempo de acomodar, pues no pega muy rápido. Y ahí está, simplemente se deja secar y queda mi florcita. Espero que te haya gustado, que tejas un montón. Si lo haces, recordá que podés mencionarme en redes sociales, así lo puedo ver. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video.